A raíz de un hecho de abuso de arma y lesiones acontecido en inmediaciones de Manantiales y 24 de septiembre, en la fecha, tras tareas investigativas bajo la dirección del doctor Ederi, se realizaron 8 órdenes de allanamiento en forma simultánea y en la zona oeste de la ciudad. Esas 8 órdenes de allanamiento dieron como resultado la detención de 4 personas, 2 de ellas de nacionalidad colombiana, y el secuestro de 5 armas de fuego que están acá a la vista. Serían una pistola 9 milímetros, de origen israelí, una pistola calibre Versa, calibre 380, una carabina 22, una escopeta y un revólver 22. Bien. Otro de los puntos, esta arma de origen israelí. Sí, eso es también motivo de investigación en cuanto a la procedencia y la forma de ingreso, ¿no es cierto?, al país. ¿Es lo cierto que es un arma que no están acostumbradas a encontrar aquí? No es común. Yo en mi carrera es la primera vez que veo un arma de, por lo menos de esa marca. Es un arma de alto poder de fuego. Así es calibre 9 milímetros. Otro de los detalles que también vemos en este secuestro es un diario que estaba marcado en un punto en particular. Así es un diario que tiene un recorte periodístico que hace mención a uno de los atentados de los boliches de Pichincha, de barrio Pichincha. ¿Hay una vinculación con respecto a esto? Eso, tras el hallazgo, fue puesto a disposición de la Fiscalía para profundizar las tareas investigativas. ¿Pero creen, consideran que puede ser, al menos estas personas detenidas, pertenecer a la banda o ser autores de los ataques también a estos bares allí en Pichincha? Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, fue puesto todo a disposición de Fiscalía para la evaluación del Ministerio Público.